litorales en los dos océanos más importantes del mundo y su posición como nexo geográfico entre el norte y el sur de todo un continente, México es indudablemente un epicentro de fusiones fascinantes. Esta cualidad única pocas veces se aprecia más que en nuestra gastronomía nacional, un elemento cultural que hace de nuestro país algo irrepetible en el mundo. Y a propósito, Ricardo, de cultura, pues tu conocimiento ya muy reconocido y muy reposado sobre la cocina mexicana, sí, es el que quisiera que nos platicaras, porque a veces dicen la cocina mexicana es la número uno del mundo. Ajá. Después de la china o después de la francesa hay otras cocinas. Sí. ¿Verdaderamente hay un rango para hablar de las cocinas? No, bueno, mira, rápidamente, para los que no nos conocen, yo tengo 30 años de actividad y he sido un chef un poco extraño porque no solamente cocino, sino que también escribo y sino que también investigo. Ahora, volviendo a lo de esto de la número uno, mira, lo que yo he llegado a la conclusión es que habemos muchos números unos. No, la china es un gran uno, la francesa es un gran uno y la mexicana es un gran uno. ¿Y por qué la mexicana es un gran uno y no nada más porque somos mexicanos, ¿no? Sino porque realmente en México se desarrollaron muchas técnicas de alimentación que no se desarrollaron en el resto del mundo. La cocina mexicana en su momento, 600 o 500 años atrás, fue una cocina que se desarrolló totalmente aislada. México tiene la cuarta biodiversidad del mundo. Esto habla de que hay más ingredientes y cosas para cocinar y se combina con un enorme gusto y una enorme necesidad de producir alimento. Entonces la inventiva, la colectiva nacional hace de la cocina mexicana, sin lugar a dudas, una de las cocinas, yo hasta me atrevería a decir una, pero vamos a decir que hay muchos unos, una de las cocinas más complejas, más variadas, más ricas, con más colores, con más texturas, o sea que en México que ninguna otra. Ha habido un feliz encuentro entre lo que tenemos a nuestra disposición, naturalmente, los ingredientes que tú mencionabas, especies, hierbas, sí, de verduras, todo tipo, verduras, con el ingenio, la creatividad, la inventiva y con el gusto, ¿no? Porque como dicen, en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón. Estragón. La cocina mexicana, antes de esta globalización, que ya no le quiero llamar encuentro de dos mundos porque realmente ahora ya estamos más globalizados, la cocina mexicana había desarrollado ya preparaciones excelsas que siguen viviendo hasta nuestras épocas, como son los moles, los tamales, los pipianes y los pozoles, por hablar tan solo de un grupo. Pero también hay cosas que México modifica al mundo y que aporta al mundo. Por ejemplo, específicamente yo creo que hay muchos, pero en un programa televisivo no puedes mencionar todos. Yo me enfocaría a dos, que sería la vainilla y el chocolate. Imagínate lo que sería el mundo sin estos dos maravillosos ingredientes. ¿Qué harían los italianos? No, ¿qué harían los suizos? ¿Qué harían los belgas? ¿No? Y ya después hablaremos de la utilización de la papa y del jitomate, ¿no? Y de los chiles, que hoy por hoy... ¿Sí? Es la especie más cultivada y extendida sobre el globo terráqueo. Fíjate que hay un dato curioso, siempre nos acusan de la comida picante y etcétera, que yo tengo que decir que la comida mexicana sí tiene el sustento de la base del chile, pero no todo es picante, ¿no? Pero el caso que es muy interesante es de que hoy en día son más los países que de una u otra forma utilizan chile que los que no utilizan. Y en el oriente, por ejemplo, han permeado muchísimas variedades de chiles. Tanto es así, Ricardo, comida... que por ahí leí, a ver, tú me corregirás, que yo pensaba que el chile habanero era el más picante que había en el mundo. Bueno, durante mucho tiempo. Hay otros más picantes. Sí, durante mucho tiempo. Lo que pasa es que por ahí hay una cosa que no me gusta tanto, que es la intervención del hombre. Yo diría que el chile habanero es de el manera chile natural. Más picante del mundo de manera natural. Después hay algunos chiles que están genéticamente modificados. Claro. Y los han hecho más picosos. Entre ellos ingleses, fíjate. Ingleses y en la India también hay un chile que es terriblemente feroz.
Pero la naturaleza es muy sabia, porque el chile habanero que viene al caso en este momento es un chile muy picante, pero con mucho sabor. Tiene como unos aspectos cítricos, como unos aspectos un poco tantos aciditos, que complementan muy bien la cocina mexicana. Fíjate, bien dice el dicho que ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. Sí. Porque como tú dices, se piensa que el chile simplemente pica. Sí, exacto. Y al contrario, pues es un condimento, ¿no? Y no podemos comparar la sutileza de un chile chipotle con un chile ancho, con un chile cuaresmeño. Realmente hay una gran diversidad. Y toda la familia de los piquines, que son un poco más de 40, ¿no? Entonces, fíjate que si juntamos estas aportaciones de México al mundo, ¿no? Que ya son parte de la cultura global, como le llamas tú, sí, ¿no? Sí, sí. Chocolate, la vanilla, calabaza. La calabaza, el tomate. Imagínate los calabacitas, el tomate. ¿Puedes imaginar la cocina italiana sin el jitomate? El jitomate, no, pues no. Imagínate. De ahí que yo te digo que la cocina mexicana es una gran cocina madre. También ahí es otro asunto que es muy interesante. Pueden haber cocinas muy diversas o muy buenas, pero no son cocina madre. Y la cocina madre, al igual que la china, son cocinas madres. Es decir, que no solamente aportaron platillos, sino aportaron ingredientes y aportaron técnicas de cocción. Okay. Algo así como una lengua y sus dialectos. Exactamente. ¿Sí? Que derivan del tronco, sí. ¿No? Que es eso culturalmente es lo maravilloso. Importante. Pero ¿sabes cuál es el asunto acá? Que los mexicanos tendríamos verdaderamente que creérnosla de lo bueno que es nuestra cocina. Porque, claro. A ver, lo reconocemos a lo mejor en un ambiente familiar, en un ambiente de amigos, pero cuando se trata de hacer una gran celebración, a veces la cocina no es mexicana. Ah, claro. Es de otro país. Si nos intentamos poner finos, entonces hacemos una cosa cuando europea. Cuando la fineza mexicana está aquí y ahora, por ejemplo, te voy a hablar de las grandes sutilezas de la cocina mexicana, la utilización de la flor de calabaza, que es un lujo que nosotros hasta como desdeñamos o despreciamos cuando en otras culturas o en otros países una sola flor puede costar un euro, ¿no? Entonces imagínate hacer una crema de flor de calabaza, el huitlacoche, que es otra grande sutileza, los escamoles, que es otra gran variedad, y bueno, los chiles que no son tan comunes, caramba, un chipotle, un chile ancho, un habanero, son una cosa verdaderamente excelsa, sobre todo cuando están bien trabajados, ¿no? Pero las amas de casa y las mujeres mexicanas son expertas en el manejo de estos frutos, ¿no? Pero fíjate, cuando en ocasión celebraciones, ahí sí acudimos a la cocina mexicana, septiembre, por ejemplo. Sí, septiembre. No se puede explicar. Pero es el mes nacional, ¿no? Afortunadamente tenemos otro sector, que es el sector popular, que es el sector de las casas, que es el sector de las familias, donde nunca pasó de moda los pipianes, los adobos, los moles, las carnitas, y toda la antojería mexicana, desde las quesadillas hasta los sopes, ¿no? Entonces, y pasando por las empanadas y por los tlacoyos y por toda esta gran alimentación que existe a base del maíz. Entonces, México siempre ha tenido, sobre todo en los dos últimos siglos, como un gran paralelo. La comida de los grandes expositores de la cocina mexicana, que se da en un escenario muy particular que ahora llamamos restaurantes, y la comida popular mexicana del día a día. Y una de las cosas que es verdaderamente fascinante de la cocina mexicana es que los tamales, las garnachas, las carnitas están en todos los mercados, están en todas las esquinas, están en todas las paradas de autobuses. Es decir, que en México se vive y se vibra la cocina mexicana a cada momento del día. Y a la menor provocación te puedes encontrar con una sorpresa. Entonces la cocina mexicana a la menor provocación aparece.
¿no? Y aparecen los mercados, y aparecen las plazas públicas, y aparecen las calles, aparecen los changarros en las cafeterías, en los restaurantes, sí, en las loncherías, en ubicua, las cenadurías. Es muy ubicuo. Somos, ¿no?, un pueblo además fritanguero de la, comer en la calle. Sí, bueno, también esto tiene mucho que ver, son muchas cosas las que se juntan, ¿no? Hay que recordar que la ingesta de grasa todavía en la segunda mitad del siglo que pasó, en el siglo XX, era muy baja, entonces nos podíamos dar el lujo de tener mucha fritanga. Qué importante de hecho, eso que me señalas. De hecho, por los años 50 y 40 había un dicho popular que decían, bueno, aquí son tan ricos que hasta manteca huele, porque el producto de la manteca era un alimento... Comer con manteca era el signo de prosperidad. No, y caro. Y caro, y caro, ¿sí?, porque, digo, ahora ya vivimos en esta abundancia de la producción de alimentos a gran escala, pero en el pasado era... O sea, por eso antes había menos gordos que sí, ahora, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, mira, yo no me gustaría echarle la culpa a la manteca ni a la fritanga. Hay cosas que son más dañinas, como los alimentos empaquetados, estas frituras sí, de estas marcas, y todo eso, que sí, me limito a no decir los nombres, que están llenas no solamente de grasas, sino de saborizantes, de conservantes, de estabilizadores, sí, ¿no? Para poder hacer que el producto siempre sepa igual. Claro. Es que, y entonces imagínate todo lo que nos estamos metiendo. Hay cosas que nos parecen que son como inofensivas, pero que habría que hacer una revisión, como el pollo. No todas las compañías ni todos los pollos son buenos, en el sentido de que en el pasado se alimentaban con granos, con hierbas, con muchas cosas, y hoy les están dando mucho alimento para que crezcan los pollos. Pero luego me lo platicas eso en privado. Sí, sí. ¿Cuál es? Oye, Ricardo, pues mira, ya me despertaste el hambre. No sí, sé si bueno, el hambre, el antojo o las ganas de comer, sí, que no es lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque la cocina mexicana, con todo lo que tú le has aderezado en tu maravillosa plática, es además muy sabrosa. Muy sabrosa y variada y rica, sí, y compleja. Ricardo, te agradezco muchísimo no, esta pues invitación. Continuamos. Este camino que me has dado para reconocer y conocer nuestro patrimonio, que ya es una aportación, se ha declarado sí, somos... patrimonio intangible de la humanidad, lo declaró la UNESCO el año pasado. Sí, la y, que tenemos, michoacana, ¿eh?, y que tenemos que seguir trabajando claro, en esto, porque ese nombramiento se puede perder si se claro, pierden las tradiciones. Sí. Pues eso me lo platicas en la próxima invitación, mi querido Ricardo. Okay, ¿eh? Muy bien. Te lo agradezco. Okay, bueno, bienvenido. Encarecidamente. Y vámonos a echar un taco. Eso es.